por lo menos la escucha y dice, va a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá, la Susi. Es Susi. Va, la Susi. Susi, vos sabes, Susi, que me parece que la nena tiene que estar con mis nenas en el colegio, formarse en el canto. Claro, y allá fue la niños cantores. Y mamá no sabía de qué se trataba, bueno, él le explica de qué se trata, porque una escuela, en ese momento, una escuela bastante, hoy se la conoce, sí, sí, niños cantores, el Instituto Domingo Cipoli. Era nueva la escuela y claro, era rara. Exacto, digamos, yo soy la séptima promoción, no me acuerdo, ya hace tanto, viste que... no es para tanto, no es para tanto. Y así que bueno, ahí es cuando mi mamá me pregunta, y yo cuando me dijo que es una escuela obviamente donde se cantaba, obviamente que quise... Sí, ¿y tu papá entrar todo esto? Mi papá contador. ¿Y él qué decía? No, siempre. ¿Sí? Ellos, digamos, han tenido me han apoyado absolutamente en cada una de las cosas que he ido haciendo desde que era chiquitita, con esta escuela particularmente, que hacíamos, para mí fue absolutamente rico ese paso por la Escuela de los Cantores. ¿Dónde habías arrancado vos, perdón? En San Ramón Nonato. Ah, en San Ramón Nonato. ¿Hiciste primer grado? ¿Cuántos? Claro, hasta tercer grado. Tercero. ¿Y ahí? En cuarto grado pasé a esta escuela donde, aparte de cantar en un coro, digamos, la actividad coral, grupal, colectiva, los viajes que eso genera, digamos, porque íbamos a Santa Fe, íbamos a los encuentros corales donde nos alojaban en casa de familia, gente venía acá y las alojábamos nosotros, entonces esa interacción con otros chicos de la misma edad y con los mismos intereses, nadie, aparte del hecho de salir en ese momento, hoy hay más libertad y los chicos constantemente están saliendo. Claro, claro. Pero en ese momento, con bueno, la excusa de los encuentros de coro, conocí claro, un montón de lugares. Viajar y demás ha sido muy enriquecedor y actuar en otros teatros. Bueno, claro, fue, claro, digamos, esa fue mi formación musical. Y vos salías de la escuela y seguías con profes perfeccionándote lo natural, ¿no? Sí, digamos, si bien cuando yo termino la Escuela de los Cantores, donde teníamos profesores de canto, obviamente que daban... Digamos, a todo el grupo. Claro, a todo el grupo, los elementos de técnicos iniciales para poder cantar y para poder cuidar la garganta, que eso creo que todos tendrían que aprender, bueno, incluso porque si no, bueno, corres el riesgo de arruinarte la garganta, ¿no? Sí, de forzarla, de saber exactamente en qué tonalidad tenés que cantar, en qué tesitura, cómo apoyar, digamos. A mí los elementos primarios me los dio el profesor Jorge Cout. A través de incluso de metáforas, incluso. ¿Ah, sí? Porque, bueno, es muy difícil hablar del diafragma a un niño... a un adulto, decirle, a ver, apoya el diafragma. ¿Y a dónde lo apoyas? Claro, si no es con imaginación, con una imagen, no te das cuenta dónde está. Exactamente, es que no lo podés tocar, claro, incluso. O sea, entonces, ¿y qué decía el profe, por ejemplo? Y él decía, por ejemplo, para apoyar, digamos, porque uno tiene que hacer hincapié en tensionar todo lo que tiene que ver con la parte abdominal, fundamentalmente, que los abdominales son los que presionan al diafragma, bien, que es el que presiona el aire, que es el que se convierte en sonido a través del paso de las cuerdas vocales. Y no desde la garganta, que mucha gente y muchos cantantes, digamos, no, cantan la fuerza está hecha en la garganta y es donde se producen después los nódulos y las hiatus y claro, los problemas claro, vocales. Los problemas, claro. El apoyo tiene que venir desde abajo. Bien. Pero bueno, era difícil decir tensionen y que no se tensione todo y que esté dividido, digamos. O sea, esta parte tiene que estar relajada. Claro, relajada y la tensión abajo. Y la tensión abajo. Entonces nos decían, endurezcan la cola. Claro. Aprieten la cola mientras cantan, aprieten la cola. Y bueno, era parte del de la técnica. Señora, si aprieta la cola, se da cuenta que se endurece todo. Se endurece el diafragma, mira, y claro, se apoya para... Y no hace fuerza acá. Claro, claro. Es solamente... entonces, bueno, era un tipo muy apasionado. Me gusta mucho la gente que pone mucha pasión en lo que hace. Que creo que... ahí es donde está el cosa. Fuego. Sí, sí. Y él era un apasionado, Jorge Cout, dirigiendo era impresionante. Qué lindo. ¿Se despeinaba cuando dirigía? No, transpiraba así. Yo siempre, yo me acuerdo, tenía 9 años. O sea, no podía poner la palabra pasión, digamos, en lo que veía. Después pude incorporarla porque dirigía y tocaba el piano y transpiraba, pero se mojaba íntegro, el saco y pantalón, pero mojado. Terminaba. Una cosa así que ponía todo ahí dirigiendo. Y el alma, como la última vez. Exactamente. Y hablando de referentes, pero ya con respecto a tu estilo, que obviamente que es particular y es el estilo Silvia Layana. No hay otro, no hay copias, no hay una forma de interpretar única. Pero tenés también referentes en voces femeninas que,
que han ido como ayudando a encontrar tu estilo? Sí, digamos, a ver, de referentes tengo, Mercedes Sosa siempre ha sido, digamos, de poner sus discos y cantar, porque me encantaba su forma de cantar, me encantaba su repertorio, los temas que elegía, la forma en que los hacía, esta capacidad también de poder abordar distintos géneros. Claro, ¿no? Cantar todo. Claro, porque un poco, digamos, yo me identifico con eso, ¿no? Sí. No es que me guste solamente cantar folclore ni solamente cantar tango, me gusta cantar, bueno, de hecho, de la cuestión coral, desde los Ave María de Schubert a Edith Piaf. O música popular argentina. Me gusta interpretar, me gusta expresarme a través de la voz, cantando. Y bueno, la cuestión de los géneros, si bien necesita un estudio y un transitarlos necesariamente, primero con el folclore y después con el tango, o sea, uno va viendo la evolución al paso, ¿no? De cuando empecé a cantar tango a ahora, digamos, donde uno aprende otro tipo de fraseos, a liberarse un poco más y a romper con un montón de cosas y a través de cantar de todo, ¿no? Porque yo hace poquito te escuché cantar con una banda de jazz y después con la Small Jazz Band. Con la Small Jazz Band, claro. que es como que uno está acostumbrado. Claro. pero qué lindo que te le animes como siempre en toda tu carrera. Todos los estilos son todos desafíos que llevan todo un estudio para, como decías vos recién, lograr lo más cercano posible al estilo particular, a la idiosincrasia de ese estilo. Sí, digamos, a ver, siempre fue un desafío. Bueno, tendríamos que animarnos, se llevó el primer disco que grabé. Claro, ya empezamos. Que tiene que ver, claro, que tiene que ver con esa cuestión de desafío, ¿no? Primero de abordar un repertorio absolutamente inédito en ese momento para lo que era el folclore, estoy hablando del año 90. Y esto, ¿no? De poder romper y animarme a hacer otra cosa como fue en el tango, que bueno, me costó, digamos, también poder romper yo con ese prejuicio de abordar un género que pertenecía a Buenos Aires. Yo decía, bueno, por respeto, porque es de otro lado, quizás. Porque es de otro lado, y no por respeto, ¿viste? No está capacitado para cantar el tango, y por otro lado, darme cuenta que naturalmente estaba en mí, porque mi abuelo, el matero. Ah, el matero. Que era el criollo, exactamente, porque mi otro abuelo, el español, era de Asturias, incluso hablaba con su acento español. Pero mi abuelo, el criollo, escuchaba tangos siempre. Y bueno, y cuando venía a casa, cuando íbamos a la casa de él, el grande valor del tango era sí o sí. Programa obligado y silencio total. Entonces uno, en ese momento, escuchaba, sin darse cuenta, lo iba mamando, se iba incorporando. Que dicen que cuando uno, por ejemplo, ejecuta el instrumento, no puede cantar a la vez. Vos cebar un mate y cantar un pedacito de un tango, ¿viste? Sale, no, no, se ve que no. No, no, soy un desastre. El intento, o sea, yo el mi abuelo, pero así, tengo cero. Un mate sana el alma, compartir, reír, amar. Estación Juárez Celma, Ciudad Criolla. Centro Médico Privado Acosta, Nariz, Garganta y Oídos. Único centro de cirugía por láser en Otorrino Laringología, autorizado por el Comité Nacional. Mariano Moreno 47, Córdoba. Respeto es aceptar lo que uno piensa, lo que siente, lo que desea. Los Capuchinos, Compañía de Sepelios. Garantía de seriedad y respeto. Peucor, repuestos Peugeot y Citroën. Todas las tarjetas, plan ahora 12. www.peucor.com.ar. Avenida Sabatini 2256.